巨人に地上を支配される前、人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。お主はどう思うかの。そんな言い伝えがあるんですか。それは随分とのんきですね。あくびが出ますお主もわしと同じで品性がひん曲がっておる。その強大な敵にここまで追い詰められた今でも一つになったとは言い難い状況だと思いますので。ああ、そろそろ一つにならんとな。戦うことも難しいじゃろうて。九つの巨人の力を継承した者は13年で死ぬ。俺が継承したのも13年前になる。フクロウはそれをユミルの呪いと言っていた。13年は始祖ユミルが力に目覚めてから死ぬまでの年月に相当する時間だと。俺は何も分かっていなかった。これが自由の代償だと分かっていたなら払わなかった。立て、戦え。エルディアに自由と尊厳を取り戻すために立て。El titán de Roth Reis, visto hacia atrás, es uno de los que más relevancia ha tomado al conocer el final y varios aspectos importantes en los que se sentaron las bases de la trama de Shingeki no Kyojin. Con 120 metros de alto, el doble del titán colosal y un enorme cuerpo compuesto en su mayoría por una monstruosa caja torácica en la que su propia carne se derramaba al intentar colocarse de pie, la explicación al por qué resultó en este titán amorfo la tenemos al revisar la etiqueta de dicho suero, la cual tenía lo siguiente: el titán más fuerte de todos. Tuvimos que esperar varios años para conocer de dónde provenía ese fluido espinal, el cual pertenecía a la mismísima fundadora de los titanes, Ymir Fritz, por lo que el suero que tiró Historia era parte de la médula espinal del titán original, el cual era tres veces más grande que el colosal y mantenía muchas características femeninas, lo cual no es un detalle menor, ya que el titán puro de Frieda Reis, así como su cambiante, poseían siempre rasgos femeninos. Según las palabras de Roth, el poder de Frieda también era el del titán invencible de la fundadora, pero Grisha la derrotó por su falta de experiencia, por lo que sus hijas se hubiesen transformado en titanes con estas características. Un detalle interesante es que al final del volumen 15 se enseña al titán de Frieda muy similar a Historia. En el contexto de la época, 2015, era para crear la expectativa de que ella se inyectaría el suero y resultaría en ese titán para enfrentarse a Eren. Mas sin embargo, se trataba de su hermana mayor y de un flashback de la mente de Grisha. El que Roth Reis resultara en tal abominación solo se explica por la forma de ingerir el suero, vía oral, similar al método del vino. Sin embargo, esto también es una referencia al titán fundador de Ymir, que la manera en la cual Roth lamía del suelo dicho suero es porque Ymir no tenía lengua. Al ser secuestrada y convertida en esclava de Eldia, le cortaban esta misma, por lo que ella jamás tuvo lengua, aunque también influyen los deseos al momento de tener el suero. Según Zeke, la fuerza que originó a todos los titanes reaccionó a los deseos de vivir de Ymir, creando con la materia de este gigante árbol el primer cuerpo titánico, siendo los únicos el de Ymir, Roth y el de Eren fundador en enseñar características donde falta carne. Dicho esto, existen muchísimas similitudes al comparar el fundador de Eren con el de Roth Reis. La forma en la que la caja torácica sobresale y todas las extremidades están como amarradas e inútiles. En el de Eren, están agarradas por un pequeño hilo parte de su médula espinal, ya que esta médula espinal se convirtió en un gusano gigante que movía todo, siendo en realidad una manifestación y conciencia de Ymir. Lo cual termina por ser la cereza del pastel al final, porque casualmente el titán colosal de Bertolt
es invocado. Se manifiesta únicamente de la columna hacia adelante, al igual que cuando Reiner y él revelaban sus identidades y se transformaban en el muro intentando secuestrar a Eren Ymir, siendo un espejo de cómo se encontraba también Eren en ese momento. Por lo cual este titán fundador es muy artístico y abstracto. Curiosamente, ya habíamos visto a otro titán con características similares, que se arrastraba por el muro, o las afueras de este más bien. Así como Roth se arrastraba intentando llegar al distrito de Orvut. Algo que parecería una señal de cómo los ideales de Eren se alinearon con los de la juventud de Roth y Uri Reis, que buscaban el poder del fundador para liberar a Erdia a través de la coordenada y utilizar a todos los titanes. El voto de renuncia fue algo que se traspasó del padre de Uri a Frieda, y fue lo suficientemente eficiente para hacer entender a Roth que aquella jaula en la que el rey Fritz los había encerrado era imposible de romper por su cuenta, y que ese dios tan anhelado que creó los cimientos de su mundo, aquella isla, se había ido, pero había prometido volver a través de su sangre, o al menos así lo malinterpretaba Roth, como Grisha en sus tiempos de reavivador de Eldia. De la misma manera, los hermanos Jaeger estaban unidos a un padre que tenía el poder de los titanes, el de ataque. Solo que sin conocerse hasta que fue el momento de colaborar, dadas las circunstancias que hacían posible extraer el poder del fundador de una vez por todas, como anhelaban también los hermanos Reis durante su juventud. Una referencia que personalmente me encanta, del enfrentamiento de Roth Reis y el plan de Erwin de llenarle la boca de explosivos, es la relación que Isayama logra con la estatua del David de Miguel Ángel, el cual es una de las atracciones más famosas del arte. Sin embargo, su historia es igual de interesante. Representa los momentos previos al mítico enfrentamiento de David contra Goliat, en el que la estatua resalta los atributos con los que, según el relato bíblico, el pequeño David derrotaría únicamente con una piedra al gigante filisteo Goliat. A menudo, una representación de la improbabilidad o del cómo el chico puede ganarle al grande sin tener ventajas, lo cual tiene un juego intencional al comparar el gran tamaño de Roth Reis y sus 120 metros con los 15 del titán de Eren, siendo similar a la diferencia que existe naturalmente entre un humano y un titán. Además de que el titán de ataque sosteniendo los explosivos es igual a la intención y posición del David de Miguel Ángel con su roca, que buscaba retratar con su mirada una intensa y toda la fuerza del David en este precioso mármol. El resultado es conocido. David ganó y se convirtió en el rey David, así como se convertiría historia en la reina. Pero antes, había que derrotar y eliminar a Roth Reis, su padre. Ella fue quien cortó el fragmento en el que se encontraba parte de su médula espinal, 1 metro de alto y 10 centímetros de ancho. Al cortarlo, desbloqueó sus memorias y recuerdos, en los que vimos a Frieda y Uri adquiriendo el poder del fundador y siendo amainados por la ideología de Karl Fritz. También la reina sería vista como salvaba a su pueblo, quienes la aclamarían como su nueva soberana. La muerte de Roth está ligada a la muerte del propio Eren a manos de Mikasa, quien cortó de la misma manera su cabeza, y así pudo ver fragmentos y memorias de otro universo en el que Eren no llegaba a utilizar dicho poder del fundador, y por el contrario, todo ese peso recaía en Armin, la legión e historia, y él simplemente esperaba su muerte, como Uri Reis, disfrutando de un paraíso sin poder hacer nada por protegerlo, y su voto de liberar a todos los eldianos. Curiosamente, Roth hablaba y describía el poder de la coordenada y el del fundador como el de Dios, y jamás logró ver aquello realmente. Los que sí lo vieron fueron los marleanos, que observaron y describieron la llegada del demonio de la tierra,
Eren Jaeger y los colosales caminando hacia ellos como en la antigüedad, y aquellos 1700 años de dominio de Eldia, en el que surgieron historias como la del lago. Según esa llama, la idea de crear este modelo de titán, cómo fue dibujarlo, proviene del primer volumen, con el colosal asomándose y siendo visto por Eren. Las emociones son fundamentales en la obra, pero también en Ymir. Como habíamos mencionado por lo dicho por Sig, fueron fundamentales para crear el primer titán, que surgió de la necesidad de no morir, esa desesperación por permanecer. Aquello forma parte del motor de la vida, como revisamos en el video de la cronología, por lo que el perder la lengua y convertirse en esclava era un papel que ella odiaba. Por eso, Eren le pedía que finalmente ponga punto final a todo y se libere para siempre. Es ahí cuando surge esta nueva forma, como una serpiente cambiando de piel, pero con 2000 años de diferencia. Las motivaciones de Roth Reis siempre fueron inclinadas hacia el poder de los titanes y enfrentarse a su padre, el cual era la encarnación en turno de Carl Fritz, y siempre se negó a hacer algo con su poder, incluso encerrándole para que deje de lado sus ideas, siendo un plano interesante cuando Historia lo observa encerrado como adulto y poco a poco haciéndose joven. Esto debido a que su propia sangre era su enemiga, la sangre real de Ymir en sus venas. Él mismo mencionaba que no podría transformarse y tener el poder de Eren por lo mismo, debido a que conocía las consecuencias al haberlas visto en Uri y Frieda. Aunque esto no era verdad, simplemente sería repetir lo mismo de los últimos 100 años. Como cuando debatían después del ataque a Marley, cuando Asumabito proponía conservar los poderes en aquellos con sangre real, nominando a Historia para tener el bestial y ser más confiable que Sig, algo con lo cual Eren no estaba de acuerdo, seguirla sacrificando por su sangre, y de la misma forma, Hanji pensaba que hacer eso era legar los problemas a las futuras generaciones sin resolverlo, como era el plan original de Carl Fritz, dejarse derrotar a cambio de vivir bien junto con su descendencia cercana por un tiempo. Cuando hablamos o digo que Roth Reis es Eren del futuro, es por el innegable sinfín de familiaridades que existen entre ambos personajes, comenzando por el cabello. Un detalle que relaciona la muerte de ambos es que desprenden memorias suyas para generar conexión, Roth con Historia y Eren con Mikasa. Sin embargo, en las memorias de Eren apreciamos cómo tenía un universo alterno escondido, siendo que para Isayama era importante resaltar ese cabello en Eren para crear ese contraste con cómo Mikasa describía verlo ahora con el pelo largo, simbolizando que ya era demasiado tarde para cambiar algo. Mikasa se veía a sí misma en ese universo, en un escenario junto a Eren, en el que dejó el peso del mundo en Armin e Historia, pero en realidad es el escenario de la propia Historia y el granjero, padre de su hija, en el que ambos estaban alejados del conflicto y todo lo que ocurría con Eren en las murallas, la muerte de Sackley, el generalísimo y todo el plan del vino con los altos mandos. Mikasa se veía a sí misma interpretando el papel de Historia, algo que no es menor con la llegada de Asumabito, quienes mencionaban que al ser hija del Shogun poseía sangre real, importante en el país de Hisuro. Historia, a su vez, veía a Mikasa como una similar, pero en su embarazo, ella era un reflejo de su propia madre, que era retirada de la sociedad al ser ayudante de Roth Reis y la familia real, pero embarazándose, ya que levantaría sospechas. De ahí su desprecio hacia ella, hacia su hija, ya que según Alma Lenz, ella lo perdió todo por dar a luz a Historia. Incluso, ella mencionaba que su único afán con todo eso era llegar a estar con Roth y ser la señora de la casa, aumentando su estatus. Granjero Kun, según la guía oficial, es el padre sin dudas de la hija de Historia, siendo las últimas con sangre real y el linaje original. Tenemos la desesperación después que se rompiera el muro María de Roth por buscar a su hija ilegítima una vez Grisha, influenciado por Eren del futuro y gracias al poder de la sangre real de Sig, impulsado a acabar con Frieda y todos los hijos de Roth.
creando un efecto dominó en el que Eren era indirectamente responsable del futuro aterrador de historia debido al poder del fundador y su sangre. Algo curioso es resaltar la similitud del final de Uri, su final pacifista junto con un Ackerman, Kenny, su amigo, quien mencionaba que la violencia era el vínculo para sobresalir y sobrevivir en este mundo. Las bases en las cuales criaba a Levi, quien asesinaría a otro miembro de la sangre real cortándole la cabeza, Seke. Sin saber nada del mundo de afuera, Eren lo aprendió por sí mismo haciéndose pasar por Kruger, llegando a la conclusión que la humanidad, o al menos la gente de afuera de los muros, es un virus apestoso devorando un cadáver. Un paralelo que me gusta, tomando como principales a dos hermanos, es la historia de Ramsay y Khalil, unos hermanos refugiados en Marley que vivían al día juntando algo de plata que robaban, y un día Ramsay perdió una mano por esto. Una memoria de Eren al utilizar el fundador y activar el retumbar, así como Roth y Uri, así como Frieda e Historia, y así como él y Zik, ambos hermanos. Dos hermanos, ajenos al mundo, en este caso, ajenos a las murallas. Esos dos hermanos, todo lo que fueron o pudieron ser, todo lo que su pueblo significó y sufrió, lo que intentaba hacer alguna vez fue evaporado y olvidado debajo de los pies de los colosales, borrado para siempre del planeta. El único recuerdo que alguna vez ellos existieron, ahora solo vivía en las memorias de Eren y el fundador. Esa visión del mundo podrido, como describe Eren, alejado de cómo lo imaginaban más allá del muro. Un mundo que le decepcionaba. Los poderes reencarnaban cada 13 años. Esa era una verdad innegable del mundo de Shingeki. Sin embargo, no eran los únicos que volvían. Isayama dejó un hilo enorme del que tirar con las asociaciones invisibles que crean el camino. Aquello que describe Eren conecta a los eldianos más allá del tiempo y el espacio. Un camino que tenía como punto central la coordenada, el poder del fundador y la sangre real. Es por eso que Roth Reis representaba muchas de las ideas del Eren alterno. El mantener ese paraíso alejado de la guerra y el mundo, vivir únicamente por él, pero no pudiendo hacerlo. Roth por su sangre real y Eren por el poder del fundador, por todas las memorias y el futuro que vio, ya que él describía que no fue del todo su voluntad aplastar el mundo, sino la de Shingeki no Kyojin. Pero también eso formaba parte de los deseos de Roth y Uri en su juventud y de Frieda, la anterior portadora, finalmente usar ese poder y liberarse, por lo que Eren era movido por un motor invisible en el tiempo. La familia Reis estuvo ahí hasta las últimas, y a su vez jamás estuvo.